Vamos a centrarnos en el sector de la visión artificial. No tenemos mando, con lo cual voy a utilizar mi mano, mi dedo para señalar. Y bueno, un poco, soy Pedro Susarte, la empresa es CSB System. Un poco estos son los datos de la empresa a la que represento. Está fundada en 1977, llevamos 41 años en el sector. 41 años de experiencia que tenemos en el sector, en este caso, cárnico. Tenemos más de 1.200 instalaciones en más de 50 países. Estamos representados en todo el mundo. Bueno, a tener un poco en cuenta, tenemos la solución en más de 30 idiomas. Un poco nos da la pluralidad de la empresa que tenemos. Fundador y presidente de la Junta, el señor Peter Chimiche. Y bueno, un poco es donde nos centramos en el campo de negocio, es en consultoría, algo de hardware y sobre todo el tema de software, mantenimiento, soluciones TI, que es un poco lo que nos dedicamos. Nuestro portfolio de productos, pues lo juntamos aquí en diferentes sectores, en software para la gestión y planificación, lo que es básicamente una parte de ERP. Software para control de procesos, para controlar todos los tipos de procesos de una planta, de producción, de despiece, en el caso del sector cárnico. Ejecución y fabricación, donde además de integramos cualquier tipo de máquina y podemos automatizar, lo que pretendemos es integrar todas las máquinas, de tener un solo software en las plantas para tener que solo haya una interfaz de cara al usuario, no tener que estar aprendiendo diferentes sistemas ni diferentes islas. Con nuestro sistema lo que hacemos es un poco unificar todos los procesos. La parte de consultoría, donde damos asesoría, consultoría, hacemos auditorías de procesos en las diferentes empresas. Importante servicio que damos de soporte 24/7, los 365 días del año. Desde aquí, desde España, además llevamos también Sudamérica, tenemos la delegación, nuestra oficina central en Lleida y en Madrid tenemos una pequeña sucursal. Tenemos también la parte de hardware, normalmente nuestros equipos cumplen el grado de protección IP69K. Y bueno, un poco el tema de visión artificial y análisis de imágenes, que es donde nos vamos a centrar en las dos presentaciones que vamos a hacer hoy. Primero, vamos a hacer una presentación un poco genérica de todos los módulos de la visión artificial y luego nos vamos a centrar sobre todo en el sistema de clasificación de canales de porcino automáticas, que es el Image Meter. Esto es un poco lo que vamos a ver un poco después. Aquí dentro de la clasificación de canales también tenemos varias soluciones donde podemos clasificar los canales en caliente, es un poco lo que se hace en los mataderos, es el sistema de clasificación automática. Y podemos también clasificar en frío, en empresas, salas de despiece que deseen clasificar los canales cuando entran a la fábrica. Podemos clasificar cortes parciales, por ejemplo, jamones, pancetas ver el porcentaje de grasa. Ahora lo vemos un poco después. Determinación de sexo. Podemos determinar si es macho, hembra o castrado. Y el tema de documentación de bienestar animal, cada vez las normas van cambiando. Para el 2020 se van a exigir. Y mediante proceso de visión de imágenes podemos ver si los canales han sido tienen más marcas o más maltratadas o menos. Esta parte que es la del Image Meter, que es la clasificación en frío y en caliente, es la que vamos a ver luego en una posterior presentación, con lo cual la vemos luego con más detalle. La máquina para determinar el sexo es un poco determinar si son machos, hembras o castrados. Normalmente ya tenemos una probabilidad del 99,9%. Es un poco cuando nos ajustamos para poder sacar una máquina al mercado, no nos vale con tener un 99,3%, sino que intentamos que la precisión de la máquina sea lo más alta posible y es cuando ya la lanzamos, ¿no? Con el bienestar animal nos pasa exactamente igual. Cada vez, como os comentaba, se va a exigir que sea de forma obligatoria en breve, en unos años. Y mediante imágenes lo que podemos conseguir es conseguir detectar todas las zonas en las que el cerdo, sobre todo en corrales, es cuando se les va
achuchando para entrar a Matanza, pues se les va dando marcas. Entonces, como se trata de que cada vez haya menos, de esta forma podemos todas las canales, una a una, marcarlas y luego archivarla para tener una prueba, bueno, pues fehaciente. Otra parte que dedicamos con la visión artificial es la documentación. Cada día también, sobre todo grandes cadenas, nuestros clientes nos exigen más y bueno, lo que pretendemos es que al final lo que salga de la fábrica sea realmente lo que llegue al destino, que no haya diferencias y si las hay, pues poder demostrar que nosotros, perdón, lo que hemos cargado es lo que llega al destino, ¿no? Al final intentar que sobre todo el tema de transportes, que cada vez también se utilizan más transportes externos a la empresa, a la fábrica, bueno, pues poder tener una documentación de fotografía de todas las cajas, el contenido que tiene, bueno, pues con su peso correspondiente y del cliente, ¿no? Todo eso está en la base de datos del sistema y si hay una reclamación, pues es muy fácil ir al cliente a ese pedido y ver que el contenido de cada caja, ¿no? De esta misma forma podemos también documentar, como decía, el tema de clasificación de las canales, que lo veremos después, y punto ID o de identificación de forma automática. Toda esta documentación la podemos archivar junto a gestión documental y archivado y relacionarla pues, con una sala, con un centro de costes o con un cliente o con lo que nos interese para luego facilitar la búsqueda. Dentro de la visión artificial también nos centramos en el tema de calidad, donde podemos ver, nos vamos a centrar un poco en el sector cárnico, que es un poco lo que se dedica a la feria, diferentes posibilidades para diferentes recursos que tenemos para asegurar la calidad de nuestros productos. Por ejemplo, pues el tema de inspección de piezas de carne, pues el tema de hemorragias, jaspeo, los nervios, los músculos, ver si podemos identificar todas los músculos o las zonas de grasa que tenemos para, de esa forma, poder clasificar esas piezas y pues, destinarlas de forma automática a un sitio o a otro. Rechazo, producción, congelación. Entonces, esto nos permite el hacer una clasificación de forma automática, sobre todo transparente, porque además, y algo que no es objetivo, al final no depende de una persona, que los baremos puede ser unas veces de una forma y otras veces de otra, incluso depende del estado de ánimo que tenga la persona, pues clasifica las piezas de una forma u otra. De esta forma nos aseguramos que la clasificación es siempre homogénea, cada vez se busca una estandarización del producto para que sea siempre lo más parecido posible y lo más igual. Y entonces, bueno, pues de esta forma podemos tener para cada pieza los mismos criterios, ¿no? El análisis de las imágenes es 360 grados, miramos tanto por arriba como para abajo, son varias cámaras lo que se utilizan, de tal forma que si van en cintas transportadoras, pues no hay nadie que esté que estar dando la vuelta, ¿no? Se colocan las cámaras para poder tener una imagen de la pieza en 360 grados. Bueno. Otra opción es, como comentaba antes, análisis por grasa, sobre todo bueno, pues en agujas de cerdo, por ejemplo, pues se puede mirar la musculación como es, si tiene el porcentaje de grasa y de esa forma, como decía, pues destinar a un sitio o a otro esas piezas, ¿no? Hematomas, cuando vamos a descongelar piezas también, si la carne está desestructurada o no, si tenemos petequias, las manchitas rojas de sangre que tenemos. De esta forma nos permite el sistema, pues eso, al final tener una homogeneización, clasificar las piezas de forma automática, muy rápida y segura y transparente, ¿no? Es un poco lo que se pretende. Otras aplicaciones también es por el tema, por ejemplo, de etiquetas, que la etiqueta esté posicionada correctamente, que los datos que tengan sean los correctos. En tema de loncheados y, por ejemplo, cuando se hace el termosellado, pues quedan restos de carne o del fil separador dentro del loncheado. Podemos controlar también la concentración de CO2 que hay, la densidad que tiene por dentro, con otro sistema de cámaras, ahora veremos a continuación, que en vez de ser fotografías, son sistemas OCT, que son mucho más rápidos, y lo que hace el sistema es que en vez de crear una fotografía, hace muchas fotografías en varias capas y forma
el producto, el artículo en 3D, y de esa forma podemos identificar, como os decía, pues la concentración de gas que hay, por ejemplo, dentro de la barqueta, si hay delaminación, restos de plástico que se mete dentro, ahora lo veremos. Control del sellado, si las fechas de caducidad, en este caso, que es lo que se pone, o lote, están bien correctamente marcados en su sitio correcto, pues de esta forma también podemos controlar si está en la posición correcta o si es legible, ¿no? Es otra de las aplicaciones que tenemos. Bueno, esto es para el tema de frutícola, también hay soluciones. Otra solución es, como decía antes, el análisis porcentual de grasa, carne magra, que tenemos en cada pieza. Sobre todo en tema de chuletas y en panceta se utiliza bastante. De esta forma podemos saber el porcentaje que tiene y, como decía, pues de una forma automática tenemos un baremo y una tolerancia, y dependiendo de esa tolerancia pues sacamos el valor que tiene cada pieza y de esa forma poder desviar la pieza de carne que nos interesa o a un lado o a otro, ¿no? Producción, congelado, por ejemplo, exportación, trim, en fin, podemos desviarla de esa forma, ¿no? Otra aplicación que tenemos es que al clasificar todas estas piezas, también sobre todo en género colgado, en este caso canales o bien jamones, dependiendo de esa clasificación, podemos también con el sistema informar al sistema de transporte dónde queremos clasificar esas piezas. Pues queremos que las canales que queramos hacer para despiece pues vayan a estas vías, que estas canales que las quiero vender como canales porque me interesa por el rendimiento pues vayan a estas otras zonas, ¿no? De esa forma podemos de forma automática clasificar nuestra cámara pues según los rangos o baremos que tengamos para cada artículo. Otra aplicación que tenemos es Identifier. Al final esto lo que es un punto ID automático. Normalmente a la salida de despiece o de producción pues hay unas personas que son las que reconocen el género que viene, ¿no? Pues de esta forma lo que hacemos es identificar el producto, o sea, pasa de la caja, identificamos el producto y lo clasificamos. Y dependiendo pues si es carne magra, lo mandamos a lo mejor a congelado, que son agujas, lo mandamos a despiece, solomillos, hay que mandarlo a vacío, o sea, lo que hacemos es sustituir ese punto ID pues, de la persona física por un sistema totalmente automático. ¿Qué garantizamos? Pues que el error, la tasa de error se minimice, que sea el mínimo posible. De esa forma, los costes pues, también se reducen y, sobre todo, lo que comentaba antes, el buscar una homogeneización, que nuestro producto sea lo más estándar posible. Estos son algunos ejemplos. Normalmente siempre tenemos unos patrones, en este caso son los de la parte derecha, con los que podemos comparar. Además, son sistemas que van autoaprendiendo. En principio tienen unas plantillas bases con las que tenemos que reconocer el producto, pero son sistemas que van autoaprendiendo, ¿no? A medida que van incrementando los artículos, pues el sistema va aprendiendo de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo. Vamos a aprovechar. Es como funcionaría. Tenemos el patrón en la zona de la derecha, pasa a la caja, identificamos lo que es, se coloca la imagen si está un poco torcida y, bueno, pues al final, bueno, esto es un prototipo que tenemos en una feria, ¿no? La máquina está en producción ya en clientes. Esto, bueno, de hecho, el año que viene la IFA, pues seguramente también esté la máquina. Un segundo. Vale. Bueno, esto al final son los diferentes patrones que también, sobre todo en los primeros momentos, cuando está en la máquina, como decía, aprendiendo, bueno, pues hay veces que no llega a identificar y entonces pues tenemos nuestros patrones y tenemos que decirle cuál corresponde. De esa forma la máquina va, como decía, autoaprendiendo y, bueno, pues en las siguientes cajas que vengan de ese producto el sistema ya sabe reconocer qué pieza es y lo que tenemos que hacer con ella, dónde destinarla. Este es el tema, como comentaba antes, son de fotografías OCT. Es un sistema que son 10 veces más rápido que las fotografías normales. Y, bueno, pues podemos componer, hacer una imagen en 3D, haciendo, como os decía, son fotografías de capas. Y esas capas lo que va haciendo es formando la imagen en 3D. De esa forma podemos ver, por ejemplo, la concentración en el caso de vacío
o de los productos elaborados, podemos ver la concentración, la densidad que tiene de gas dentro de la barqueta, si hay delimitaciones. Delimitaciones son las pequeñas partículas de plástico que cuando se hace el termosellado pues pueden saltar a la carne, que son imperceptibles por el ojo humano, pero de esta forma, con este tipo de cámaras, podemos llegar a verlo, a ver microagujeros si hay, porque alguna pompa pequeñita que hemos perdido en el termosellado. Bueno, pues con este tipo de cámaras, este tipo de sistemas, nos permite ver todas esas, o sea, tienes estas otras cualidades o ventajas que la cámara tradicional no podemos tener, no podemos ver con esos errores. Otra aplicación también, como sabéis, el tema de embalajes retornables, de las cajas que van y vienen a los clientes, cada vez son más, pues al final las cajas son bastante caras y tenemos que estar siempre pendiente de recuperar estas cajas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que mediante unas fotografías identificamos las cajas, esto claro, para hacer un proceso de forma muy rápida, identificamos qué caja, el tipo de caja que es, E2, E3 o E1 y el número de cajas. Esto lo podemos unir al sistema, a nuestro ERP, y en este caso pues directamente meter esos datos como devolución de cajas de embalajes retornables en nuestro cliente, en nuestra ruta o en nuestro transportista. De esta forma pues nos agiliza y, el trabajo pues, muy rápido y sobre todo, como decía, al final es algo, algo que es, no depende de una persona, es objetivo, tenemos una fotografía y es pues, lo más fiable y transparente posible. Estos son otros ejemplos de lo mismo. Bueno, son diferentes clientes que tienen ya nuestra aplicación. Bueno, aquí, por ejemplo, se ve bastante más claro que hay un montón de cajas, incluso por distinguir también en colores, ya no solo el tamaño de las cajas, sino pues tantas rojas, blancas o azules en este caso. De esa forma, recuperamos en el sistema de una forma muy rápida, ¿no? Por último, así como visión artificial, tenemos una aplicación de robótica donde mediante la visión artificial, junto en este caso a robots, bueno, pues lo que podemos conseguir es bueno, pues, gestionar las piezas de forma también muy rápida, perdón, y transparente, ¿no? Podemos, con cualquiera de las tres máquinas que utilizamos, pues detectar, por ejemplo, el lado de los animales y girar de las canales y nos interesa que entre pues, el lado derecho o el lado izquierdo. De esa forma podemos posicionar la pieza de forma muy rápida y de forma automática, tanto canales como piezas de corte primaria, todo este tipo de piezas, pues mediante el robot y la visión artificial podemos dar solución a estos problemas y que no siempre no dependan de una persona. Aquí es la aplicación, por ejemplo, como decía, reconoce, en este caso reconoce el lado, si es el lado derecho de la canal o el lado izquierdo, para luego otras aplicaciones que podamos necesitar, ¿no? Bueno, este es un poco el resumen del tema de visión artificial, de las soluciones que tenemos. Ahora nos vamos a centrar sobre todo en el sistema de clasificación de canales de forma automática, ¿vale? Bueno, el sistema, nuestro sistema de clasificación de canales automático, bueno, es CSV Image Meter, es la denominación que tiene. Y bueno, un poco lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver ahora, pues clasificación de en frío, como decía, o sea, en caliente, de clasificación de piezas nobles, control de porcentaje de grasa y magra, bueno, es un poco lo que vamos a ver, el tema de bienestar animal que hemos visto antes. Bueno, esto es un poco la evolución de los sistemas de clasificación que hemos tenido pues a lo largo de la historia, empezando con los métodos manuales, luego empezamos a utilizar en 1980 métodos de la regla ZP, que al final es medir en dos puntos, y de esa forma pues poder también sacar el porcentaje de grasa y clasificarla. Tema en este caso de el fatometer, al final es un dispositivo que pone invasivo donde metemos la aguja en la canal y nos da el pH de la canal y la grasa. En 1990 se empezaron el tema de clasificación invasiva, ¿no? Temas, por ejemplo, como Autofond, donde bueno, la canal, primero que hay que tumbarla, va arrastrando por todas las vías, donde se hace una radiografía y bueno, al final nos da también ese porcentaje, o sea, nos da la clasificación SEUROP, que es lo que, al final, la finalidad, y el porcentaje en grasa, tanto de la canal como de las piezas.
Y bueno, desde el 2000 pues empezaron a ver otras soluciones que son pues con la visión, ¿no? En este caso con fotografías, hay varias soluciones en el mercado y bueno, es un poco lo que nos vamos a centrar. Es un sistema que no es invasivo, al final es tomar una fotografía en una zona y tomar unas medidas y en base a esas medidas pues poder sacar la clasificación SEUROP y porcentaje de magro y grasa, que es un poco lo que primero nos pide la ley, y luego tenemos otros valores añadidos como sacar esos porcentajes en grasa y esa clasificación, pero de piezas nobles, pues del jamón sobre todo, que es donde más suele interesar más, panceta o paleta, cualquier otra pieza. Bueno, un poco, la verdad es que para sacar este tipo de máquinas es complicado, se requiere mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo en Europa hay más de 20 sistemas de clasificación, cada país además tiene unas normas diferentes y unos son obligatorios, otros no, pero bueno, es un poco cómo va evolucionando el sistema de clasificación, pero realmente automáticos, bueno, pues está Autofono, el Plus B y, bueno, en este caso, Image Meter, que lo hay tanto para mataderos que sean semiautomáticos como automáticos. Bueno, es un poco son certificados y pruebas y ejemplos de clasificación. Como sabéis, hay que homologarlo en cada país. Lleva un proceso. En este caso, el nuestro ha sido con el IRTA, que es un poco el órgano regulador que hace esta homologación. Y bueno, esta es la homologación que la tenemos desde el año pasado, finales de diciembre del año pasado, y es donde bueno, ya está homologado nuestro sistema de clasificación aquí en España. Previamente, como os decía, ha estado homologado en otros países, pero cada país hay que pasar por esta homologación. Como decía antes, pues el sistema de clasificación, el desarrollo es muy costoso, se tarda entre 5 y 8 años, hay que hacer muchas pruebas, muchas mediciones y al final, bueno, pues todos los sistemas dependen se basan en el método ZP, que como decía, que es de dos puntos, y bueno, pues luego hay otros sistemas, en este caso el nuestro, que son dos puntos más otros más la fórmula, más otros 14 puntos adicionales para luego poder calcular también, como os decía, el rendimiento de estas piezas nobles también como valor añadido. Bueno, un poco este es el sistema de clasificación de cerdos por el mundo. En Europa estamos por los 250 millones frente a los 106 de Estados Unidos. Bueno, en China que también 450 o 36 millones que hay en Brasil. Esto al final, pues ¿qué deriva? Pues que al final también en la industria cárnica cada vez pues se tiende más a sistemas con una integración vertical donde tenemos desde lo que es la creación, el pienso, granja, ya corrales, los procesos ya más típicos de clasificación, de especie y demás. Al final lo que se pretende es tener todos los procesos con el mismo sistema, de tal forma que bueno, sea un único sistema que tengas que manejar, no tener islas separadas de varios sistemas a la vez, ¿no? Centrándonos un poco también en Europa, pues bueno, pues España ahora mismo, desde este año, somos ahora mismo los productores de cerdo, de ganado vivo, pues los que más tenemos. Vamos cerca de 31 millones, estos son datos del MAPAMA, del Ministerio. Y bueno, en segundo lugar tenemos a Alemania con 27,6. Al final, esto pues representa que el incremento que va cada vez más de porcino, frente a los 89 millones más o menos que son de vacuno. Va subiendo la tendencia al alza. De esos 30 millones, aproximadamente 4 millones son los de cerdo ibérico, ¿vale? Cerdo negro. Cada 100 habitantes, bueno, como sabéis que es Dinamarca, que tiene dos cerdos cada habitante, ¿no? Y bueno, entonces estamos ya en el tercer puesto con 63 cerdos cada 100 habitantes, ¿no? De momento Holanda sigue también un poco ahí por encima, que son 70, ¿no? Bueno, esto antes, como también os comentaba, son diferentes clasificaciones que hay en los diferentes países y cómo se clasifican. Hay sitios, por ejemplo, que la clasificación la hace, pues, por ejemplo, veterinarios del Estado. En otros sitios, como en España, que la clasificación la hace la propia empresa con supervisión de los veterinarios del Estado. En Francia, por ejemplo, es obligatorio que sea una empresa externa a los mataderos la que haga los sistemas de clasificación. Y bueno, pues es un poco diferentes métodos. Aquí en España pues tenemos, como comentaba, sobre todo Autofon y EPRUSBI como métodos de clasificación de forma automática, o el FATOMITER, que es, como decía antes, que es de forma manual, ¿no?
Esto también, como decía antes del estudio, que más o menos necesitamos entre 5 y 8 años para establecer un sistema de clasificación de forma automática, esto viene también un poco acorde a la evolución del porcino. Pues cada vez, hace 25 años ahora, podemos ver cómo va incrementando el porcentaje de carne magra. Antes los cerdos eran más grasos, ahora cada vez son más magros. Bueno, es un poco, tenemos que adecuarnos a esta evolución, ¿no? Esto hace también pues que estas fórmulas tengan que ir ajustando según vaya evolucionando el tipo de cerdo. Bueno, al final vamos a ver un poco cómo lo hacemos, qué ventajas tiene también el método de clasificación por imágenes y bueno, pues un poco donde nos vamos a centrar es un poco en la historia del primer cliente, en este caso es Uniport, que está en Francia. Como comentaba antes, en Francia es obligatorio que sea una empresa externa a los mataderos la que haga la clasificación, una empresa que esté autorizada por el gobierno, por supuesto, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, pues se hace, es una clasificación totalmente transparente, como decía antes, bueno, independiente del matadero, independiente de los ganaderos y, bueno, pues nos asegura que esa clasificación es correcta y que no va a favorecer ni a uno ni a otro, ¿no? Esto es un poco cómo hacemos la clasificación. Al final, como decía, son los dos puntos del método ZP más 14 indicadores, que con esos indicadores vamos midiendo un poco a partir de la tercera costilla los porcentajes de grasa y de magra en diferentes puntos. Bueno, es un poco las mediciones que hacemos. Y de esta forma podemos establecer la clasificación SEUROP y luego además va a dar un valor añadido, como comentaba, y hacer una predicción del porcentaje en grasa y en magro de las piezas nobles, ¿no? De la pierna, paleta, panceta y demás, y lomo. Es un poco los resultados. Tenemos lo que es la clasificación, ¿no? En este caso es en E++, el porcentaje es un 62,2 y peso también podemos sacar, estas pantallas se pueden variar, depende un poco del cliente. Este es el valor añadido que ofrecemos, aparte de la clasificación, que es el tema legal y obligatorio. Nos interesa sacar unas piezas nobles y la clasificación, el porcentaje de carne magra y peso estimado de esas canales. De esa forma podemos siempre también clasificar nuestras canales de forma automática, como comentaba antes en la pasada presentación, clasificar nuestra cámara en base a uno de estos criterios, ya no solo a si es euro, sino también me interesa clasificar las cámaras porque me interesa centrarme en los jamones. Me fijo en los jamones, veo el porcentaje de carne mala que tiene cada jamón y con unos baremos los manda a un sitio o a otro. En este segmento que tenemos para mataderos que sean semiautomáticos, donde la cadena no es automática y al final se posiciona la canal en un sitio, en el punto que deseamos, apretamos el botón y hacemos la imagen, la fotografía. De esa forma, en mataderos, como decía, que son manuales, podemos clasificar. Hay otros, sobre todo en América, donde las canales no se les corta a la cabeza entera, donde van a la cabeza unida, y entonces tenemos otros métodos que es de este tipo, donde al final lo que hace es que la cámara se introduce dentro, entre las dos canales, para poder hacer la fotografía. Estos son sitios especiales, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Sudamérica, es este tipo de corte el que suelen hacer. Bueno, al final hacemos la fotografía y tenemos nuestro resultado. Luego aquí en Europa, lo que hacemos es al final son canales partidas con lo que tenemos. En este caso es clasificación en frío, en empresas que no tengan matadero y que aunque venga ya la canal clasificada, pero yo quiero tener mi propia clasificación y como decía, en base a esta clasificación que le dé, si me centro además en una pieza, en concreto de las piezas nobles, poder clasificar las canales y enviar de forma automática a la cámara a unas vías determinadas, como decía, quiero vender como canales. En otra, porque me interesa hacerlas como despiece corte primario. En otra, me interesa venderlas, la mayor parte en congelado. De esta forma podemos clasificar también en frío. Las fórmulas son diferentes, pero la clasificación la tenemos igual. Normalmente estas clasificaciones en frío, como la de las piezas nobles, se adaptan un poco al sistema que tenga cada empresa. Igual que las Europe están estipuladas y normalizadas, las clasificaciones de las piezas nobles o en frío
al final depende un poco de las necesidades de cada cliente. Entonces, bueno, pues hay un periodo de adaptación de la fórmula que tenemos estándar o original nosotros con la que el cliente desea cómo quiere clasificar. Estos ya son ejemplos de matadero, de clasificación en caliente, donde, bueno, aquí en este caso vienen las canales partidas y viene cada media canal en un gancho. Nosotros nos centramos siempre en la parte izquierda, por eso también tenemos, como comentaba antes, con visión artificial, en el caso de la clasificación en frío, donde también podemos determinar el lado de la canal y, bueno, pues desechar el lado derecho en este caso, o el izquierdo si viene mal posicionado, pues posicionarlo de forma adecuada. Al final, bueno, lo que tratamos es de eso, de sin tocar la canal, hacer la fotografía, clasificarla y, bueno, y de esa forma, pues como decía, pues poder tener los datos fiables. Esto es lo mismo, pero bueno, con la canal de un solo gancho. Al final, bueno, es un poco, se gira la canal y se va clasificando. Pues podemos llegar a velocidades de 1.250 canales la hora. Es un poco esto donde tenemos. Al final, lo que hacemos es parar un poco, en este caso, la pieza que no, el lado derecho, que es el que no nos interesa, estabilizamos, hacemos la fotografía y continuamos con la siguiente. Como veis, también ocupa muy poco espacio, apenas es 1,70 m, 1,80 m lo que ocupa. Y bueno, como ventaja que no tenemos ni que tumbar la canal ni tener modificación en nuestra entrada de canal para poder tumbar la canal de cerdo, es algo que ocupa muy poquito espacio, de forma muy rápida, no apenas hay que hacer modificaciones de la estructura. Por supuesto, luego hay complementos para poder también poner ya el número de canal, el número de clasificación. O sea, y la clasificación, pues un inject, pues poner la clasificación en la canal a la vez que la estamos clasificando. Estos sistemas de visión artificial, no solo este, sino todos, bueno, pues podemos conectar con interface estándar, con cualquier ERP, con cualquier sistema que tenga la empresa. Voy a contar un poco cómo ha sido la evolución en este caso, del Image Meter, donde, bueno, pues como decía antes, nos centramos en Unicop en Francia, donde, bueno, se presentaban con empresas externas, como decía, y certificadas, había que buscar un método de clasificación donde, bueno, pues se hicieron una comparación con tres sistemas, E+B, Autophone y Image Meter, donde se hicieron muchas pruebas en diferentes mataderos, pruebas de repetición con las mismas canales en el mismo matadero. Al final, lo que te buscaban es una estandarización, como decía, de poder que en las diferentes situaciones, en este caso de Francia, norte, sur, al final, temas de, pues, no sé, pues, diferentes tipos de clima, pues que la clasificación sea lo más homogénea posible. Otro baremo importante también fue el tema de las repeticiones, que las mismas canales, por ejemplo, se utilizaron como 20 canales, se fueron pasando las mismas varias veces por los sistemas de clasificación para determinar cuál era el que menor porcentaje de error, bueno, el que menor variación tenía con esas mismas canales de repetición. Y, bueno, pues al final se decidieron que el Image Meter de CSV es el que menos diferencias había en esas repeticiones y el que menos diferencias había de valor en las diferentes localizaciones, en este caso de Francia. Para esto, que, bueno, en el Consejo de Administración son 24 miembros, importante es que 12 son ganaderos y 12 son propios del matadero, con lo cual hay un equilibrio, pues, para que ni la clasificación sea a favor ni del ganadero ni del matadero. Obviamente, el ganadero quiere cobrar más y el matadero quiere pagar menos, ¿no? Entonces, bueno, se empezó el estudio en el 2009, donde el coste de clasificación era 0,35 céntimos de euro la canal. Y, bueno, pues también al final vamos a ver un poco cómo evoluciona. A partir del 2014, la gestión de la base de datos se centró en Francia en una sola, y en la que se utilizó nuestro sistema como modelo. Y, bueno, pues también algo importante es que los granjeros, una vez que se hace la clasificación, a los 15 minutos se les envía el romaneo y la clasificación de todos sus canales, pues por SMS o vía email de forma automática, con lo cual agiliza mucho también los datos, ¿no? Eso es un poco cómo empezó el estudio, donde, bueno, como decía, en el 2008 fue cuando se empezó a hacer las pruebas con los diferentes sistemas, y en el 2008 ya se decidió por CSV, el Image Meter, y pues fue evolucionando, ¿no?, un poco cómo se va haciendo. En el 2013 fue cuando ya se aprobó y empezamos con 17 instalaciones en Francia, y, bueno,
Desde entonces hasta ahora ya son más de 90 millones de cerdos los que hemos clasificado con los sistemas. De hecho, es el 80%, 81, 82% de las canales que se clasifican en Francia las clasifican con nuestro sistema. Esos son un poco todos los mataderos que Uniporc clasifica. Son 24 los que tiene, de los cuales empezamos con 17 y ahora tenemos 22. Los otros dos no tiene sistema porque bueno, son mataderos desde arriba que clasifican muy pocos cerdos, muy pequeños y bueno, pues se hace de forma manual. O sea, no interesa un sistema automático. Bueno, como decía, bueno, pues de los 18 mataderos, en este año había otros 4 más que ya están en producción, con lo cual ya tenemos 22 mataderos de los 27 de Uniporc. Y como decía, más del 80% se clasifican con el CSBI Match Meter. Esto representa un 8% de todos los cerdos a nivel europeo, los que solo en Francia se clasifican con nuestro sistema. Eso es un poco, al final, es la comparación. Es un estudio que hizo Uniporc, como os decía, donde, bueno, comparando los tres sistemas, al final se decidieron por el nuestro porque eran los que más precisión tenía en medidas repetidas, lo que comentaba, pasar la canal varias veces y que es donde menos desviación había en esa clasificación, que sea siempre la misma, y sobre todo el tema de diferentes mataderos, de diferentes situaciones, ¿no? Del norte de Francia al sur, que al final buscaban algo homogéneo, ¿no? ¿Qué conseguimos? Pues eso, transparencia, al final algo estándar, como decía, el pago equitativo de los granjeros, al final, bueno, pues de esta forma no hay problemas de si mis canales son más de un tipo o más de otros, es algo que es objetivo. Todo esto, al final, estas imágenes se encriptan con tarjetas de encriptación para que no se puedan manipular también. Esa es una de las garantías que se ofrecen también, ¿no? Y bueno, pues como valor añadido también, pues es el tema de la clasificación de los cuartos que os comentaba antes. Bueno, ahora mismo estamos ya lo que se homologados, bueno, Alemania, Italia, Suiza, España, Francia y Rusia, ¿no? Es un poco diferentes países donde tenemos homologado nuestro sistema. Además, como valor añadido, bueno, pues tenemos el sistema CSB System, que bueno, es dentro de nuestras soluciones tenemos toda la parte de matadero. De hecho, Uniporc, también tiene toda la parte de matadero, donde bueno, no solo clasifican, sino que empiezan desde corrales, introducen el matadero, meten en butina, bueno, en el caso que tengan butina, todos estos diferentes aparatos conectados con CSB nos permite tener en un solo sistema toda la información, en este caso de la línea, veterinarios, el Match Meter, como decía, todos los procesos del matadero, al final hasta la clasificación y pesaje, están con CSB. De forma automática también conectamos con, en este caso, con los trenes, o sea, con las vías, con el partner que tiene las vías de transporte y gestiona las cámaras y, como decía antes, clasificamos las cámaras dependiendo de cómo quiera el cliente, ¿no? Bueno, es un poco, decir, también tenemos el sistema en todos los módulos, desde expediciones, despiece, producción. Bueno, de esa forma podemos, como decía antes también, ya no solo clasificar las canales, sino clasificar piezas, en este caso los jamones, bueno, pues sacando los porcentajes magra, pues clasificamos nuestras vías de una forma u otra. Bueno, al final, un poco como decía, el estudio que se había hecho inicialmente y bueno, sobre todo un poco el resultado, que es donde menos desviaciones había respecto a los otros sistemas. Es un poco la gráfica que define eso, el porcentaje de desviación, como decía antes, en valores repetitivos y en diferentes situaciones, un poco el resultado, pues, pues es un poco cómo se declinaron hacia una solución u otra. Bueno, esto es un poco ya como final, todos los módulos que decía que tenemos también, que CSB System, pues tiene desde granja, control de descarga, corrales, la clasificación, determinación del sexo, como decíamos antes, o bienestar animal, de visión artificial, la clasificación unida a Smitter en este caso, y bueno, pues ya recepciones, como hemos visto antes, de clasificación en frío, puntos ID automáticos, como hemos visto también antes con la visión artificial, el control
de archivado de las cajas y, bueno, un poco todas las soluciones de visión artificial donde podemos aplicarlas, ¿no? Bueno, eso es todo de momento. Si tenéis alguna pregunta o queréis más información, pues también tenemos el stand justo ahí enfrente, en el C8. Y, bueno, nos quedan 5 minutillos si queréis hacer algo. Y si no, bueno, pues ahora nos podemos ver ahora ahí en el stand. Y, bueno, ahí están también los datos por si queréis, bueno, pues cualquier duda, cualquier aclaración o si queréis más información, pues podéis tener. Muchas gracias. Eso es todo.